Hola, hola, ¿cómo andamos? Bien, emocionada de compartir buenas noticias con todos tus fieles seguidores, ya que vienes con música nueva y vaya que qué música nueva. Ah, no, muchas gracias. Pues, ¿qué te digo? Muy contento yo de andar estrenando este nuevo disco después de casi 3 años, 3 años de no tener música nueva de banda y norteño, porque sí había hecho yo un disco anteriormente de mariachi, era un gusto que tenía ganas de dármelo y lo hice. Pero pues ya casi 3 años de no tener bandita y norteño y ya retomamos. Así El es, y bueno, joven de la ahorita, sonrisa. ¿mande? El joven de la sonrisa. El joven de la sonrisa, una producción muy completa que nos hace recordar tus inicios y realmente vienes con variedad, ¿no? Vienes con cover, vienes con música, también un poco de despecho, pero también de amor y también bailable y corridos. De todo. Quise hacer una capirotada de música. Todos los ingredientes vienen ahí. Y está perfecto porque tienes para todos los gustos, ¿no? Para los que quieren escuchar corridos, como la del joven de la sonrisa. Platícanos, ¿quién es ese joven de la sonrisa? Bueno, fíjate que no viene el nombre ahí en el corrido, pero obviamente se sabe quién es un hijo del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo. Para él quise hacer este corrido. Y la gente, pues, bendito Dios, lo está apoyando muy bien este disco. Esa era la intención, ¿no? De volver a retomar esos inicios musicales y bendito Dios que la gente lo está apoyando muy bien este disco. Así es, y bueno, sé que es bien difícil elegir un tema, pero ¿alguno en particular que sea de tus favoritos de esta nueva producción? Me gusta mucho la canción esa de la que me hizo llorar. Esa canción es una canción que se me hace muy muy buena en lo personal, ¿no? Entonces se la recomiendo mucho. Obviamente todo el disco a mí me gusta, porque pues esa es la idea siempre de cuando vas realizando este proyecto, cuando lo fui realizando, pues pensé en hacer lo mejor, como siempre trato de dar lo mejor de mí. Pero esta canción me gusta mucho, siento que puede entrar muy, muy rápido en el gusto de la gente, ¿no? La que me hizo llorar. ¿Y esa va con dedicatoria? Todas. Todas van con dedicatoria. Que no falte, que parte de la costumbre, ¿no? Jamás. Todas van dirigidas. Muy bien. Ay, ay, ay. Lo bueno es que aquí no compartimos nombres para no balconear a Para que no nadie. se agüiten. Sí, la verdad. Y ahorita que mencionabas, Roberto, realmente sorprendiste con el disco de mariachi que realmente demostraste que también tu voz da para mariachi, que de Ah, hecho muchas fue gracias. una producción, realmente, yo como amante de la música me atrevo a decirlo, fue una excelente producción. No, pues, ¿qué te digo? Muchas gracias. Tratando siempre de hacer lo mejor de mí, de dar lo mejor de mí, y también de tener a las personas adecuadas detrás de mí para los proyectos, ¿no? Y en este caso, yo quedé muy contento con este disco de mariachi. Era algo que también tenía muchas ganas de hacerlo. Ya me quité la espinita. Y bueno, ahorita, pues, como te digo, retomando mi verdadera música, por así decirlo, con la que yo inicié. No que el mariachi no lo sea, me gusta mucho, pero pues yo inicié con la banda y el norteño y me hace muy feliz poder seguir haciendo este tipo de discos. A seguir con esa parte de tu esencia, ¿no? Al final de cuentas. Totalmente. Sí, totalmente. Y bueno, y ahorita que se están reactivando absolutamente todo, esperamos verte pronto en concierto. Ya tienes fechas, tienes una agenda que ya tus fanáticos pudieran estar al pendiente para ir a escucharte y bailar tu música en vivo. Sí, de hecho, tengo, bueno, todos los conciertos son importantes para mí, pero obviamente hay unos que tienen un valor fuerte, como en este caso estaré en el Teatro Microsoft de la Ciudad de Los Ángeles el próximo 26 de septiembre y siempre regresar a mi segunda casa, porque la primera es Culiacán, la segunda puedo atreverme a decir que es Los Ángeles, la gente me quiere mucho por allá y es por eso que este es el concierto número 10 en mi carrera, en ese recinto tan importante. No estoy seguro, pero yo casi quiero pensar que soy el artista que más conciertos de música regional mexicana ha hecho ahí, porque pues ya son 10 conciertos y estoy feliz y agradecido por esa oportunidad que me siguen brindando. 26 de septiembre, Teatro Microsoft, van mis invitados especiales y queridísimos amigos de Enigma Norteño. Esa noche es una noche de fiesta, de borrachera, de explosión musical. Va a estar bien perro ese concierto. No se lo pueden perder.
Estamos seguros de que así será. Y bueno, debido a la pandemia, desafortunadamente no os había tocado disfrutar de tu música porque ya lo habías hecho como un tipo de, ya era como una celebración anual, siempre para el Día de los Enamorados, ¿no? Que era prácticamente cuando te presentabas. Sí, siempre yo lo hacía para febrero, este concierto, y por cuestiones de la pandemia, pues paramos nosotros, no pudimos estar, y pues se nos dio la oportunidad ahora en septiembre el 26, y bueno, cualquier fecha es importante, lo importante es estar con nuestra gente, ¿no? Y pues ya tenía ganas y pues mira. Así es, pues te deseamos todo el éxito del mundo y ya amigos, siempre saben que como mexicanos siempre tenemos una razón para salir, disfrutar, escuchar buena música Somos muy y pues, vagos. ¿mande? Somos muy vagos. Somos mucho, muy alegres. Bendita cultura nuestra. La verdad que sí, a toda mi gente, pues agradecerle. Ya está el disco, el Joven de la Sonrisa disponible. Descárguenlo en caliente. Se los recomiendo mucho, de verdad. Y bueno, también los espero en Teatro Microsoft 26 de septiembre.